Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Hablemos de los errores que están dañando tu programa de entrenamiento. Pero, ¿qué es un programa de entrenamiento de gimnasio? Seamos realistas, cuando se trata de entrenamiento y ejercicio, la mayoría de nosotros levantamos pesas porque queremos ganar músculo y lucir mejor. Puede sonar vanidoso, pero lo hacemos. Por supuesto, hay muchas otras razones para levantar pesas, incluido el hecho de que es bueno para nosotros, ayuda a combatir el estrés, puede mejorar nuestra salud y bienestar general, puede hacernos más fuertes e incluso puede mejorar nuestro día a día, la calidad de vida en el proceso. Aunque por supuesto, también está la pasión por los hierros. Cualesquiera que sean tus razones para el entrenamiento con pesas y resistencia, querrás aprovechar al máximo tu entrenamiento y como resultado buscarás maximizar realmente tus ganancias. Sin embargo, en su mente muchas personas seguirán el programa de entrenamiento de gimnasio más eficaz del mundo, además de comer y beber los productos más beneficiosos del mundo para desarrollar músculo, pero apenas notarán mejoras en sus cuerpos. Si alguno de los anteriores te suena familiar, quizás seas culpable de cometer uno o más de estos 4 errores muy comunes relacionados con la dieta y el ejercicio que podrían estar dañando tus ganancias. Número 1. Sobreentrenamiento. Este es probablemente uno de los errores más comunes que cometen las personas que buscan mejorar su físico. Todos sabemos que para desarrollar músculo necesitas entrenar en el gimnasio, razón por la cual muchas personas seguirán un programa de entrenamiento de gimnasio extenuante día tras día, semana tras semana, mes tras mes, para tratar de acumular tanto músculo como sea posible. En realidad, sin embargo, todo lo que están haciendo es romper y destruir el tejido muscular antes de que el cuerpo tenga la oportunidad de reparar y reemplazar el tejido muscular dañado con tejido muscular nuevo más grande, más fuerte. No crecemos cuando hacemos ejercicio, ahí destruimos músculo. Crecemos cuando descansamos. Si estamos siguiendo un programa de entrenamiento de gimnasio extenuante que requiere que pases innumerables horas en el gimnasio con muy poco descanso, tu cuerpo no tendrá la oportunidad de repararse a sí mismo y, por lo tanto, no verás ningún progreso. Trata de no ir al gimnasio por lo menos 2 días a la semana. Y si te sientes constantemente cansado y dolorido, escucha tu cuerpo, tienes que aprender a hacerlo, ya que esto puede ser una clara indicación de sobreentrenamiento. Todos aquellos que dicen que el sobreentrenamiento no existe, existe la subalimentación, una de dos, o no tienen ni puta idea de lo que hablan, o están hasta arriba de química, o ambas cosas, que suele ser lo normal. Número 2. No mezclar las cosas. Otro error común que la gente tiende a cometer con su entrenamiento es seguir el mismo programa de entrenamiento de gimnasio durante meses, incluso año tras año, sin cambiar nada. Seguirán con los mismos ejercicios, las mismas rutinas, los mismos pesos, las mismas repeticiones, y todavía se sorprenden cuando su cuerpo no responde al entrenamiento. El cuerpo tiene una gran habilidad para adaptarse a situaciones estresantes y desarrollar resistencia, por lo que durante los primeros meses de entrenamiento notarás grandes mejoras en tus niveles de fuerza y en tu físico, que serán cada vez menores a medida que pase el tiempo. Para lograr el mejor progreso, cuando llegues a mesetas naturales y dejes de notar mejoras en tu entrenamiento, debes mezclar las cosas con tu entrenamiento. Intenta seguir un nuevo programa de entrenamiento en el gimnasio durante semanas
y ve si eso te ayuda. Si estás levantando pesos pesados con repeticiones relativamente bajas, intenta levantar pesas más livianas y realizar más repeticiones. Te aseguro que te sorprenderás de lo bien que responde tu cuerpo a este cambio. Número 3. No tomarse la dieta en serio. Esta es la madre del cordero. Si te tomas en serio ponerte en forma, tendrás que tomarte tu dieta muy, pero que muy en serio. Y de hecho, tendrás que priorizarla sobre el entrenamiento. Puedes seguir el programa de entrenamiento de gimnasio más efectivo, popular, que es la hostia. Pero si tu dieta y nutrición no están en su punto, es mejor que no te molestes en ir al gimnasio. Simplemente no verás ni el más mínimo progreso real. Asegúrate de tomarte tu dieta en serio, consumiendo los alimentos correctos, en las cantidades correctas, en los momentos correctos. Mantente alejado de la comida chatarra procesada. Asegúrate de obtener suficientes vitaminas, minerales y proteínas. Y asegúrate de espaciar tus comidas cada 3 horas aproximadamente. Punto número 4. Demasiadas máquinas. Ahora, las máquinas de resistencia en el gimnasio son fantásticas y definitivamente deberían incluirse como parte de cualquier programa de entrenamiento de gimnasio con la intención de desarrollar masa muscular magra. Sin embargo, un error que la gente tiende a cometer es realizar demasiados ejercicios en máquina en lugar de ejercicios compuestos y de peso libre. Las máquinas aíslan los grupos musculares, lo que es excelente para levantar las partes del cuerpo que están atrasadas y ayudar a esculpir y tonificar varios grupos musculares. Pero si estás buscando un crecimiento general como un todo, concéntrate en los ejercicios compuestos y de peso libre. Los ejercicios compuestos funcionan para más de un grupo muscular a la vez, lo que significa que más grupos musculares se beneficiarán de un solo ejercicio. Por ejemplo, al entrenar el pecho, si usas la máquina de press de pecho, tus músculos pectorales estarán aislados, fantástico, trabajando solo el pecho y nada más. Sin embargo, si realizas press de banca con barra, no solo trabajarán los músculos pectorales, sino también los tríceps, los deltoides e incluso los músculos abdominales. Las máquinas siguen siendo muy importantes, pero si el crecimiento muscular es tu principal objetivo, concéntrate principalmente en levantamientos compuestos y ejercicios de peso libre al principio de tus entrenamientos. Y termina con algunos ejercicios basados en máquinas para realmente agotar los músculos y acabar con ellos.